¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas. Tertulión de viernes, tertulión previo al fin de semana. Viene un fin de semana cargadísimo de grandes partidos, de grandes citas. Tenemos una agenda repletísima y la verdad es que vamos a disfrutarla. Iván Salomola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. De toda la lista de cosas que hay este fin de semana, Gandía en casa el domingo, baloncesto en casa el sábado, Beniopa en casa el sábado, Juvenil en casa el sábado, o en el del Gandía, partidazo en Preferente, Taberna y Sollería, partidazo en Sueca de la Font, hay de todo. ¿Con qué te quedas? Hay de todo. Uf, es que no sé con qué quedarme. ¿A dónde juega el Muixén? El Muixén juega domingo en Alfaz del Pi, domingo por la mañana. Domingo por la mañana en Alfaz del Pi. Sí. Muixén contra Alfaz del Pi. Bueno, me está preguntando mucha gente cómo es que estás, si tienes tanto nivel como para jugar en un equipo que está una categoría por debajo del EVA. Yo digo, ¿qué os pensáis que es Iván Salom? O mejor dicho, ¿qué os pensáis que es la EVA? Es muy bien. Ahí es acertado. Sí, ¿no? Porque la EVA, como ya hemos hablado aquí muchas veces, no es la EVA de hace 10 o 12 o 15 años, ni por asomo. Lo mismo que la Primera Nacional y así... ¿Qué es donde estás tú? Que estoy yo. Bueno, y así, pues, hacia abajo. Bueno, pues suerte para el partido en Alfaz del Pi. Vamos a empezar, por cierto, con el baloncesto, porque el Gandía recibe una Archena. No sé si has tenido tiempo de ojear un poco la plantilla, a ver qué equipo se va a medir Mesa, pero antes quiero escuchar a Alejandro Mesa, porque hacía este, digamos, análisis del rival que se va a encontrar mañana. A partir de las 7:30 vuelve el baloncesto en el pabellón municipal de Gandía, el Unispel Basket Gandía. Este sábado nos enfrentamos quizá a una de las mejores plantillas del grupo, con jugadores muy talentosos y la gran mayoría de ellos, bueno, con una experiencia ya contrastada en Liga EVA, incluso en ligas superiores como Leborol en Plata. Tendremos que hacer un partido muy serio, lo llevamos trabajando toda la semana para intentar paliar sus puntos fuertes, llevar la iniciativa en defensa y que no puedan jugar cómodos situaciones de pick and roll, que es quizás su principal virtud. Y evitar que tengan tiros liberados sus mejores tiradores, ya que tienen un acierto en situaciones traspase muy, muy alto. ¿Qué quiere decir que explícamelo, porque soy muy zoquete, que su fuerte es el pick and roll? Sí, porque viene a decir que es verdad, es un muy buen equipo, es un muy buen equipo incluso es un equipo que se asemeja en cuanto a plantilla al Gandía, porque sobre todo con lo que decía él del pick and roll, es porque tiene a un par de jugadores como son Oscars, el que estuvo aquí hace un par de años ya con Víctor, que es un tío de 21 años, 2'10, un tío muy grande, pero sí. Es que a eso tienes a otro, que es un tal en Valle, que es un tío de color de 2'8, 2'9. Un negro, un pedazo de negro. Sí, que lo ha pegado ahí vuelta para decir sí, que sí, de color negro, sí. Es que parece que no, hay una diferencia entre un pivot blanco y un pivot negro. Sí, ¿sabes? Sí. Hay zoquetes también negros, pero si es más o menos. No, pero justamente este físico, tío, atlético, este tío es un tío de 2'8. Es un tío que viene de jugar el de plata, el de boro, como bien decía el coach. Y, hombre, con dos tíos como Oscar y como este chico, de dos, entre 2'8 y 2'10, hombre, claro, ya les puedes competir de tú a tú con los Vega, con Borja Soriano. O sea, que vamos a tener ahí. Entonces, claro, ahí sí que hay, ¿no? Claro, ahí hay ya mucho nivel y mucho, lo que tú dices, y mucha tela que cortar dentro de la zona. A todo eso, tiene equipo también muy equilibrado con gente joven y gente veterana, y será un partido difícil. Dicho esto, vienen de la jornada que han descansado, vienen de perder, y dicho esto, otra vez van a ganar. Yo estoy convencido de que van a ganar o deben de ganar. Y jugando como van a jugar el sábado a las 7:30 en el pabellón, vamos, yo estoy convencidísimo de que va a ser un muy buen partido, pues y de que lo van a sacar adelante. Esperemos que así sea, porque Mesa durante la semana dice
que no ha trabajado nada específico después de la derrota, es decir, que no ha incidido en nada en concreto, habrá intentado corregir algún error, pero que no ha cambiado el modus operandi o lo que tenían previsto antes de perder ese inesperado partido ante Molina Segura. Así han trabajado esta semana, según el técnico Alejandro Mesa. El trabajo que hemos hecho estas dos semanas, pues al final es un poco seguir el plan previsto, la ruta que teníamos marcada y seguir confiando en el trabajo que hacemos. El sábado de Molina fue un traspiés que a nadie le gusta, pero bueno, nos tiene que servir también para darnos cuenta que definitivamente que esta liga es muy igualada, ya no queda ningún rival invicto y que tenemos que dar siempre el 100% en cada partido para poder llevárnoslo. Hay que mantener la concentración, evitar bajones que puede hacer al rival coger parciales buenos que luego son muy difíciles de recuperar y confiar. Hay que relativizar también las derrotas. Sabemos lo que pasó, tuvimos un muy mal día en los porcentajes de tiro, ya sea cerca de aro como los tiros exteriores. Y son cosas que tenemos que intentar que no nos afecte a nivel mental, que es lo principal. Bueno, pues que no afecte a nivel mental, que es algo importante y que puede determinar el resultado final del partido. Yo creo que si empiezan bien y no hay otra pájara como en el anterior partido, no tiene por qué... A ver, voy a matizar. No tiene por qué perder, no. Como perder, puede perder un partido contra la Archena. Estamos hablando de un rival... Sí, contra la Archena y contra cualquiera si no juegas un buen partido. Un buen partido, pero este rival te puede jugar de tú a tú, estás diciendo. Sí, y además, con los nombres que estamos barajando que hay en la plantilla rival, no es cualquier cosa. Óscar, por cierto, ¿te esperabas verlo al cabo de 2 años en esta liga? No, porque cuando se... Parecía que se iba a comer el mundo. Vino de Gandía, sí, hizo un buen año y fichó por Le Plata en esto Valencia Basket, pero bueno, se ve que no acabó de cuajar y bueno, y creo que no llegó ni a debutar y ya se fue para Elche otra vez en Liga EVA, en un equipito que el año pasado bajó de categoría, aunque este año vuelva a estar en esta Liga EVA. Y bueno, y este año parecía que estaba más cerca de otros equipos y al final se ve que se ha decantado por Archena. Un equipo, que es lo que te digo, es de los que se ha hecho para pelear para estar entre esas dos primeras plazas. Bueno, pues hasta aquí el baloncesto. Sábado a las 7:30. Tengo un mensaje para ti. Yo no sé, aquí estoy todo el día apagando fuegos con mis colaboradores. El técnico del Gandía, Adrián Ferrandis. ¿Para mí? Sí. ¿Qué te ha que dicho? Los Easy que últimamente estás utilizando. Easy perdemos, que eso lo único que hace es enredar. Así que te vendo un coche, un microcar y vuelvo enseguida. Es joven, dinámico, completo, fácil. Es Microcar, un pequeño gran vehículo para conducir sin carnet desde los 15 años y con estilo propio. Elevalunas, cámara trasera, automático, asiento de cuero, llantas. Configúralo como tú quieras. Microcar Ligier, pruébalo y diferénciate. Microcar Ligier, en exclusiva en Peigar, Belreguard Motor, Avenida Alacant 150 3 Belreguard. Pues eso, que tienes a todo el mundo, tenéis a todo el mundo contento. Yo me preocupáis porque no hacéis más que sembrar enemigos. Por cierto, hablando de enemigos, tenemos unas declaraciones de Marc Fuster, capitán de La Font, que pone a caer de un burro a este programa. ¿A este programa? A este programa. ¿Por qué? Sí, lo hace sibilino porque es un tío educado, pero quiero que lo escuchéis luego. Le hemos preguntado por el partido y al final, sin preguntársela, nos ha dado su opinión sobre el programa. Madre mía. Pero y por lo que que me dices, no hombre, es buena. Me ves la cara, me ves. No es buena. Pues no, nos pega un zasca en toda pues la. Pues habrá que mejorar. Un zasca que no veas. Marc, gracias. Madre. Bueno, lo vamos a poner. Si alguien piensa que no, yo ahora cuando hablemos de la preferente, porque hay un partidazo Tabernes Ollería, justamente hoy que iba a hablar de la preferente, me meten un palo desde la preferente, pero en fin, no pasa nada. Asumo la crítica. La culpa. Asumimos la crítica. Venga. Vamos a hablar del Gandía, porque hoy han entrenado esta mañana. ¿Has estado en el entrenamiento, querido? Pues qué bien te sienta irte a ver entrenar al Gandía por la mañana. Es uno de los placeres. Te vas, almuerzas, ves el entrenamiento y así luego puedes comentar. ¿Qué has visto? Sí. Bueno, ¿te han dejado ver algo? Porque últimamente están un poquito tiquismiquis. Sí, está un poquito... No sé si está jugando un poquito al despiste. Al despiste. Pero bueno, es cierto que...
para el domingo hay más de una baja y como siempre es en la zona de defensa. Y ahí, bueno, creo que va a ser bastante previsible lo que va a poner, que será Escobar, será... Compañía en la portería, ¿no? Compañía en la portería, por supuesto. Obvio. Pero bueno, creo que va a entrar, bueno, creo no, casi seguro que entre Jordi César. ¿Sí? Sí, con... ¿Con Lucero? Con Lucero. Sí, ¿Bertón porque... en medio campo o no? Y claro, la duda es que yo creo que no va a jugar con el mismo doble pivote que jugó contra Orihuela. ¿En serio? ¿De dónde te sacas eso? Bueno, es una opinión mía. Ah, vale. Una opinión mía porque, hombre, yo creo que no les fue bien. Esta mañana y además, no, pero además, conforme ha jugado siempre, que siempre ha jugado con un medio defensivo, o bien Bertó, o bien ha ocupado Estogorcha. Sí, pero juega siempre... con dos, 4-4-2. Sí, un 4-4-2, pero con dos jugadores, o sea, tú de banda, como son Joe, como es Salva, o puede ser Álvaro, o Morgado, pero siempre dos ahí, y yo creo que va a jugar o con Bertó y con José Carlos. Muy bien. Lo que creo. Y luego creo que va a entrar Morgado, estoy convencido de que va a entrar sí o sí en el 11. No, pues si dices que va a entrar Morgado, me tienes que decir a quién se carga. A Salva Martí. Ya está, ya lo ha pagado el derroto. ¿Eh? No, es que mira es una que intuición que yo tengo. Pues yo tengo otra intuición. ¿Y cuál es? Yo creo que va fuera Pere Marco. Sabía que lo ibas a decir. Creo. Pero sabía que lo ibas a decir. No, es una intuición, no es una información. Yo sabía no, que ibas bueno, a pues decir si lo sabía, Marco, pues ya pero no podemos estar de acuerdo, pero bueno, yo creo... Pero es que no se trata de estar de acuerdo, no he dicho que esté de acuerdo, yo he dicho que creo que va a pasar eso. Adrián Ferradis nos tiene que contar algo después del entrenamiento de hoy. Está un poquito raruno. Pues tenemos un partido muy complicado contra un rival que viene de encajar muy pocos goles. Recordar que de 8 jornadas lleva 2 goles en contra, pero esos 2 goles han sido en el mismo partido, con lo que durante 7 jornadas han mantenido la portería cero. A partir de ahí es un equipo que crece, que tiene buenos futbolistas, buenas individualidades, muy peligroso, ahí está la clasificación en la tabla. Nosotros pues debemos pasar página, que ya lo hemos hecho del partido de Orihuela, entrenar muy bien como hemos hecho, centrarnos única y exclusivamente en conseguir los 3 puntos esta semana en casa y poder brindar una jornada más, una victoria a nuestra afición, que aprovecho para pedir su ayuda, que lo que vivimos la semana pasada en Orihuela fue muy bonito y bueno, estoy seguro de que la afición de Gandía es esa afición que está adormida porque está carente de los esfuerzos o de la categoría en la que nos encontramos y estoy seguro de que van a responder poco a poco que les demos y que estén seguros de que vamos a ir a por los 3 puntos y que nos hace falta. Que vayan al campo. Es que no queda otra. Yo creo que aquí todos tenemos que cumplir nuestra parte y hay una tensa calma en el entorno del Gandía que a mí me tiene muy preocupado. A mí sí, todo el mundo me dice que tranquilo, que no parece que está todo ok, pero a mí hay algo que... Hay una sensación que no me gusta. Y la única manera de paliar lo que pueda venir es que el público esté en el campo. Es que haya gente en el campo. Es que la gente que de verdad habla del Gandía, de la historia, del no sé qué, de que mi padre me llevaba cogido de la mano, coño, coger a vuestro hijo y llevarlo al fútbol. Hacer lo mismo que hicieron con vosotros. No hay cosa más... ¿cómo te lo diría? Que genere más ilusión que un niño mirándose en el espejo de un futbolista de aquí de la casa. Por ejemplo, Pere Marco, que hablábamos de Pere Marco. No hay cosa más satisfactoria que ver a un chiquillo ir al campo únicamente por ver a Pere Marco. Que Pere Marco le salude al salir del campo y que ese chiquillo sienta que le ha saludado un gran personaje. Eso nos pasaba a los niños de Gandía cuando íbamos a ver el fútbol de la mano de nuestros padres. Hace, pues lo que somos más talluditos, pues 30, 40 añitos. Con 40 añitos vimos el gran Gandía de los años 80. Ahora no tenemos un gran Gandía como el de los años 80, ni van todos los domingos 5.000 personas al campo, pero tenemos otra cosa. Tenemos la ilusión de volver a recuperar eso. Y ir con tu chaval o tu hija al campo, cogiditos de la mano, o con los amigos, pero hablo justamente de eso. Y que haya esa conexión con el equipo, eso es impagable. Es una sensación que también el equipo lo percibe y se siente. Por eso digo que dejaros ya de ser del Gandía de boquita
y si queréis que Gandía tenga un equipo en segunda o en primera ref, pues lo primero que hay que hacer es ir los domingos al fútbol. Y creo que, además, vais a disfrutar porque se están viendo buenos partidos. ¿Qué te parece? Sí, exacto. Pero es que yo creo que ya, o sea, tú que nosotros, aquí en la tele, en la radio, más que hemos empujado al club y a toda esta gente a que se abone, a que vaya al sí, campo, pero... al que vaya con lo que tú dices, con sus hijos, con su novia, con su primo, con su amigo. Quiero decirte, al final llega un momento que nosotros ya no podemos hacer más. ¿Cómo que no? Mira, lo voy a volver a hacer. Volvemos por favor. A repetirlo y lo seguiremos repitiendo. No, pero escúchame, dime. Lo voy a volver a hacer. Por favor, acudid el domingo al campo porque es algo que con el paso del tiempo vuestros hijos se les va a quedar grabaditos en la cabeza. Y es más, tú vas al campo y si consigues esa conexión, son dos horitas que consigues que tu hijo no esté enganchado a una máquina. Sí, exacto. Por decir, ni a la máquina, ni a la tele. Al descanso bajan a jugar, están por allí correteando, en fin. Por supuesto. ¿Qué te voy a contar que no sepas tú que eres padre? Exacto. Más asuntos, algo más del fútbol. Por cierto, la lesión de Ayoce. Lesión de Ayoce, preocupante estado del terreno de juego. Y me llama mucho la atención, ya lo he dicho anteriormente, lo mal que está el césped del estadio Guillermo Laue. Me dicen, después de lo que hemos dicho en la radio, me han contado un pajarito que hay idea de cambiar el caucho. Que hay idea de cambiar el caucho. Es el caucho más guarro de la Comunidad Valenciana. No veo un terreno de juego, estoy hablando de la estética y de lo poco sano que debe de ser el caldo negro que sale cuando llueve o cuando riegan. Y los negros que salen los balones, las manos de los chiquillos, los equipajes, una cosa tremenda. No quiero ni pensar si eso es bueno o malo para la salud. Pero también lo es para los futbolistas. El campo está irregular, el campo está con zonas durísimas, el campo sigue teniendo ese eterno charco cuando riegan, o sea, es una chapuza de campo y yo creo que harían bien en meterle mano. Ayoce se ha lesionado esta mañana de rotura del isquiotibial. Yo he preguntado a los técnicos, ¿qué es eso de tanta lesión? Y miran al campo. Y todos dicen que es el campo. Miran al campo. Hay mucho giro, hay mucha rodilla enganchada, hay mucha historia. Y de momento estamos hablando de temas musculares. Estas lesiones musculares que vienen seguramente del cambio de terrenos de juego. Han ido a Patacona, campo durísimo. Han ido a Orihuela, un campo blandísimo. Vuelven a Gandía, un campo duro e irregular. Al final las lesiones tienen que llegar como así está pasando. Sí, bueno, yo sí, está claro. Yo, hombre, supongo que al final, de hecho, si lo van a cambiar, que espero que sí, supongo que lo harán a final de temporada, ¿no? No creo que lo hagan ahora. Bueno, efectivamente, cuando haya algún. Cuando para el Mundial, que para el fútbol. Que para el fútbol. Bueno, lo dejo aquí lo de tercera ref. ¿Quieres decir algo más? Sí, porque. Pero rápido, que nos han pegado una rajada. Rapidito, bueno, pero no algo rapidito, por eso te decía yo a lo del 11 que yo quería. Bueno, creo que juega. Es cierto lo que ha dicho el míster de que solo han encajado dos goles, pero es verdad que es el equipo de los que menos esto golea, 7 goles. Entonces yo creo que jugando en casa vamos a ganar. Tenemos que ganar ese partido. Sí, por favor, acudid al campo domingo a las 5, estadio Guillermo Laue. No hay excusas. En Preferente tenemos dos partidazos. Voy a empezar por uno de ellos. ¿Por cuál? Obviamente. No voy a empezar por uno que no sea uno de ellos. Muy bien. Es una obviedad. Bueno, pues con el del Sueca Lafont. Hay algunas cositas en el Sueca Lafont. Por ejemplo, el entrenador del Sueca ha cambiado, ya no es Tomaca, ahora es Roberto Granero. Su segundo es Juan Climent, preparador físico que ha estado en el Gandía. Teníamos, creo, la imagen, por si la podemos ver para los que nos ven por la tele, y que va a reforzar ese equipo al Sueca en ese partido, con un Lafont que llega después de la debacle de la nuestra Copa. ¿Cómo llegará Lafont? Pues no lo sé, espero que si Alberto, si ese mensaje que dio... Ha calado, pues bueno, espero que se pongan las pilas. Bueno, ahora, ha calado tanto que... El rival es duro de pelar, ¿eh? Durillo, ha calado tanto que este Juan Cli, o si no lo conocías. Sí, me suena. Te quiere sonar, ¿no? Me quiere sonar. Bueno, pues Juan Cli, que además es un pedazo de profesional, además se dedica a la docencia... y que seguro que lo va a hacer muy bien en Sueca. Marc Fuster es el capitán de Lafont, nos ha hablado y reconoce que tenía toda la razón del mundo y que no es ninguna... Está especialmente crítico con nosotros Marc Fuster, ¿eh? A ver qué dice. Escúchalo y verás. Vamos a ver.
Les declaracions d'Alberto en el vestuari no s'han sentit ni com una crítica ni una rajada, com digueu, cap a nosaltres. De fet, en el mateix vestuari en Daimús, els jugadors ja pensàvem el mateix. Pensàvem que no havíem estat acertats, no havíem clavat intensitat, que solen clavar totes les setmanes. Si heu vingut a la plana, ho podeu veure. I ja està, s'ha perdut un eliminatorio. Ho veiem com a que vam tindre un accident. El Daimús també té dret i té les seues armes a passar de fase. I ja està, a pensar en la Lliga i a continuar en el nostre objectiu, que no és altre que intentar estar entre els 8 primers. I per cert, si s'animeu i parleu de la Preferent més de 30 segons a la setmana, en la font igual vos ho agraeixen, i en tavernes. Vinga, un abraç. És una hòstia com un piano. De Marc Fuster. Sí, sí, nos ha dado. Nos mira, ha dado. Me gusta estar rojo. Pues mira, Marc, vamos a intentar, te prometo, vamos a intentar hablar un poquito más. ¿Sabes qué pasa? Que de la Preferente se encarga Salva Fuster, y últimamente está haciendo... Sí, pellas. Está haciendo pellas. Pero prometo que vamos a estar más encima de esa liga, porque además es una liga, ya lo hemos dicho, fenomenal. Marc Fuster, al que le mandamos un abrazo, a pesar del palo. En fin, mira, estoy hasta sudando. Pero digo yo que el palo se lo llevaron ellos cuando rajó el entrenador de ellos, ¿no? Quiero decirte, al final es un palo Para palo el que os dio el Daimús. No. Madre mía. Bueno, bromas aparte. Ese partido que será a las 5 de la tarde. Antes, el sábado, Tavernes Ollería. Sabater es uno de los goleadores del Tavernes, que hablaba así de ese partido. Venimos de dos victorias y vamos a intentar seguir fuertes en casa como llevamos hasta ahora. Y la verdad que son dos rivales muy fuertes y que si queremos estar peleando esos tres primeros puestos, que es lo que todos queremos en esta temporada, vamos a tener que darle duro, vamos a tener que trabajar e intentar sacar los 6 puntos. El Ollería de Nico Schaffer. Hombre, y de José Jaime en el banquillo. Equipazos los dos. Y jugando también allí. Y objetivos, pues uno para subir, como es la Ollería, y el otro para estar entre... ¿Quién? ¿El Tavernes? El Tavernes va a subir. ¿Qué me estás contando? El Tavernes para subir, pero vamos. ¿Sí? Sí, sí. ¿Otra ¿Tú cosa lo ves entre los tres primeros? ¿A quién? Al Tavernes. Sí, claro. ¿Tú no? Sí. A ver, que hay mucha competencia. Sí, es que pero mucha competencia. Está ahí el Ollería, que está el Ontinyent, que está el Benigani, claro. Que está el no sé qué. Castellonense no está por ahí. O sea, es que una liga compleja. Edu Rever sabe todo lo que hay que saber de esa liga. Todo. Y nos lo cuenta. No, eso queda muchísimo. Queda muchísimo. Ahora de Ollería, que es un grandísimo equipo, que está haciendo unas cosas espectaculares. Tant a nivell de primer equip com a nivell de futbol base, un cos tècnic que és de molt top per a la categoria, i després ve un equip que té uns jugadors espectaculars i que és una altra categoria, la veritat. I nosaltres hem intentat primer centrar-nos en l'Ollería i intentar fer-lo el millor possible i segur que si estem al nivell competirem i tindrem moltíssimes opcions de guanyar, perquè van enfrontar-se dos grandíssims equips com són l'Ollería i el Tavernes, i anem a intentar pues, lluitar i treballar el partit per a donar-li una alegria a la afició. Pues eso, Edu Revert, uno de los técnicos top de esta competición. Bajamos a la primera regional, tenemos partidazo, Iván Salom, en segunda regional, pero también en primera. En segunda regional lo tenemos por la lucha del Benidorm y el Berser por el ascenso, pero en primera regional, muy bien, lo tenemos con la pelea por los últimos puestos de la clasificación entre el Bellreguard y el Real de Gandía, que es el partido que se va a disputar el domingo a las 5:30 en el campo Juan Peiró, que es el que cierra la jornada. Antes habría un Pego Pedreguer, también el domingo a las 5 de la tarde. El Simat, que viene a hacer muy buen papel en la nuestra Copa, recibe el domingo al Portuarios Disarp a partir de las 4:30 de la tarde. Y luego tenemos el partido del Oliva, que visita el terreno de juego del Orba, también el domingo, y a las 11 de la mañana. Nos quedamos con ese partido entre el Real de Gandía y el Bellreguard. El técnico del Bellreguard, Suso Morán, nos hablaba así, lo hacía nuestro compañero Guille, sobre este partido. No, pues eso, el próximo enfrentamiento del Trimel el domingo en el Real de Gandía, y el equipo pues, esperemos seguir la dinámica de estos últimos partidos, a ver si podemos hacer un buen partido y conseguir estos puntos, que ya nos valdría para afianzarnos un poco más en la categoría, y a ver si el equipo ya comienza a estar más solto.
He dicho Suso Moranta, que es el cazurro. Suso Monzó, uno de los técnicos más con más experiencia de la liga. Sí, bueno. ¿A quién no ha entrenado Suso Monzó? Sí. ¿A qué jugador no ha entrenado Suso Monzó? ¿Y a qué equipo no ha entrenado Suso Monzó? Sí, porque creo que el año pasado puede ser que estuvo en el Pedreguer, correcto. El preferente. Claro, en el único partido que fuiste. Que fui a verlo, sí. Que fuiste a verlo y vives de ese partido todavía. ¿Qué más tenemos del partido entre el Bellreguard y el Real de Gandía? ¿Las declaraciones del guardameta Armando? Sabem que és un equip complicat, que va posar-nos les coses molt difícils des del primer minut. És un camp de dimensions un poc reduïdes, però bé, és cert que no estan en el seu millor moment i la veritat que nosaltres anem a intentar fer un bon partit i treure els tres punts que ens ajuden a eixir un poc també de la part baixa. Pues sí, la parte baja en la que están los dos equipos, Real de Gandía también va a necesitar la victoria. El Real de Gandía es colista. Colista con un punto. ¿Cómo cambia el fútbol? El año pasado empezó como un tiro y este año con mejor equipo está colista. Hay que darle la vuelta. Sí. Es que darle la vuelta a la clasificación para verle cómo estaba el año pasado. O sea, y han pasado 5 jornadas y solo ha empatado un partido. Bueno, pues mucho ánimo a la gente del Real y también a la del Bellreguard, que gane el mejor. Y nos vamos a la segunda regional. Partidazo, sábado 5:15, estaremos allí. Sábado 5:15 estaremos allí, porque juega el Beniopa de Corgandía frente al Berger. Segundo contra tercero. Partidazo. Y atención, primer partido de la era post-Palau. Y así lo ve Joano el hecho de que no puedan contar con el que ha sido hasta la fecha su mejor jugador. Ha sido bastante, o sea, un palo bastante duro para el equipo, para nosotros. Es un hombre que tiene gol. Para mí es un jugador que no es de la categoría, pero por circunstancias empezó con nosotros. Y nada, nos hemos reconvertido rápido y hemos buscado un sustituto. Y se llama Edgar Consuelo y el año pasado jugaba en la FON. Entonces, nada, se ha puesto a trabajar esta semana ya con nosotros, tiene la ficha. Así que disputará algún minuto que otro en el partido del sábado contra Vergel. Pues sí, la verdad que ha sido, ya te he comentado antes, ha sido un palo bastante duro porque iba todo muy bien, la verdad que se acopló muy bien al grupo y el grupo a él. Hombre, es verdad, y es que lo que dice Joano, estás arriba, es tu máximo goleador, pero bueno, él, como está diciendo, no es un jugador para jugar en segunda regional. Eso está más claro que el agua, y bueno, y han tenido al final... Y Edgar tampoco, el que acaba de firmar Edgar. Por eso digo, tampoco, al final han tenido suerte de que acaban de fichar a otro pedazo de jugador, con lo cual eso les va a dar también... Vamos, no son parecidos, son jugadores diferentes, pero cuando tienes tanta calidad, igual da. Que seas más media punta, más extremo y más tal, porque lo pones arriba, le caerá un baloncito y meterá un gol. ¿Qué opina Joano? ¿Cómo afronta el Beniopa este partido ante el Berger? ¿Qué se me antoja clave en las aspiraciones de estar en las primeras posiciones? Es un equipo muy fuerte, rocoso y claro aspirante a subir de categoría. Así que se espera un partido bastante, bastante bueno el sábado. Bueno, Joano, ¿qué declaraciones explosivas de Joano? Yo. Declaraciones explosivas. Bueno, rocosas. Lo dejamos ahí en cuanto a la segunda regional y tenemos también partido mañana. He dicho que iré a Beniopa, ya no sé si iré a Beniopa o al juvenil, porque juegan casi a la misma hora. Podemos hacer una cosa, podemos ver la primera parte del Beniopa y luego a las 6 seguramente ya se habrán zumbado algún viaje en el Beniopa Berger, en la primera parte. Seguro. Veremos cómo se retiran todo esto con cariño. Al vestuario, que ahí siempre saltan chispas. Siempre saltan. Y nos vamos a ver al juvenil. Estupendo. O depende del Beniopa. Si la cosa está interesante en Beniopa, nos quedamos allí y luego ya nos vamos a ver la segunda parte del juvenil. ¿Qué te parece? Estupendo. Juvenil que juega el sábado a las 6 de la tarde ante el Alcoyano. Es un partido, como tú dices, y si ganan, la cosa va bien. Y si pierden, va mal. Sí, pero yo confío mucho en el juvenil, que últimamente creo que le está saliendo mejor las cosas. Es verdad que los dos últimos partidos han sido dos empates, pero bueno, este más es vale un perder rival. Que más perder. Dos empates buenos pero son. Exacto, no, pero y este es un partido contra el Alcoyano que digamos es un rival de su liga, aunque está más arriba, pero es un rival que se le puede ganar. No, más arriba, está en el puesto 13, Gandía está en el puesto 16 y ya sí, pero le separa un punto. Sí, claro, pero con eso es un rival de su liga, con lo cual en el Olague
deberíamos de ir allí, de apoyar, de que la gente vaya, de que también anime, claro, claro, y de que, hombre, es que ganando seguramente, bueno, estás ya fuera, es que tú, de esa zona de descenso, ¿eh? Fíjate, para ociosos. Sí, sí, sí. O para los que queráis salir de casa para perder de vista a la parienta o al pariente. Exacto, muy bien. Que los hay, ¿eh? Que y las hay. Y las hay. Pero, no, me piro y así me dejo un poquito. Estoy tranquilo. Un ratito tranquilo. Te sales a las 5 de casa. Te vas a ver el Beniopa. El Beniopa. Vaya bien o mal, tal. Te vas a las 6. Palmas con el juvenil. Acaba el juvenil y como en el Nou Camp, cruzas el pabellón al estadio, al mini estadio, al básquet, pam. Cuando acabe el baloncesto a las 9, no sé qué puedes hacer. Bueno, te vas ya a por... Bueno, te vas ya a por tu chica o a por tu, o chico, por tu chico. Y dices, oye, vamos a hacernos una cervecita que ya es va sábado. Bien. Pero que es sábado. Pero te levantas el domingo a almorzar. Correcto. Y le dices, oye, que ya sí, si eso ya no vemos para comer. Para comer, correcto. Porque nos iremos a ver pues el sí, partido de domingo por la mañana. Que siempre hay uno. Que siempre hay uno. Y luego, vale, te digo, va... Te saco a comer, bueno, eso te saco a comer, ni que fuera un perro. Si fuera un perro, bueno, tal. O una perra. O una perra, madre mía. Un perre. Exacto. Y ya está. A lo largo, el partidazo. Sí, te habías quedado ahí un poquito, ahí. El partidazo del Gandía contra el Atlético Torrellano. Bueno, pues lo dejamos aquí. Vale. ¿Dónde juegas? Repite. Al Fas del Pi. ¿A qué 12:30. Pabellón Pau Gasol. Ah, muy bien. Sí. Oye, ¿podemos tener imágenes de tu debut? La gente me lo pide, ¿eh? Sí. ¿Podemos tenerlas? Hombre, yo... Pabellón Pau Gasol. Es verdad. Yo... ¿A qué hora juegas? A las 12:30. ¿Del domingo? Del domingo. ¿El sábado no saldrás? No, pues soy un profesional. Un profesional de la noche. Gracias, Shalom, un placer como siempre. Lo dejamos aquí, mañana no volvemos porque mañana es sábado, mañana es día de ver partidos. El lunes estamos aquí como un clavo para contaros más cosas en el Tertulión. Adiós.